Hola mis chuchitas, en busca de las mejores huecas aquí en la capital, nos encontramos justamente en la José Tamayo y Carrió, porque nos contaron que aquí en plena zona universitaria, una cuadrita de la Católica, están los sándwiches más ricos de todo Quito. Es que sí, esta vez estamos hablando de la famosa sanduchería. Es que tiene unos sándwiches increíbles y la verdad, había bastante gente y nos dio mucha curiosidad de ver qué tal es el sabor. Exactamente, amigos. Este es un hermoso emprendimiento que nació más o menos en el año 2020 en plena pandemia, amigos. Y están obviamente echando trabajo duro para seguir adelante. Amigos queridos, invitados ustedes hoy a conocer la sanduchería. Vamos, amigos. Vamos ahí. Bueno, amigos queridos, entonces les contamos que hoy nos encontramos aquí justamente en la sanduchería, con estos hermosos negocios que emprenden y que trabajan duro por seguir adelante, y desde ya felicitarte porque te has mantenido, nos decías, desde el año 2021, así que bienvenidos, amigo, para que nos cuentes un poco más de tu negocio, la sanduchería. Hola, gracias. Eso sí, desde el 2021, la última vez que nos visitaste, estamos y hemos crecido ahora gracias a un local un poco más grande, con mucha más variedad de sándwiches, y emprendiendo y sirviendo sobre todo a los estudiantes, que son nuestro núcleo de consumo. Oye, yo bastante feliz, hermano, por tu crecimiento, porque amigos de Quito 360, no les voy a mentir, yo me acuerdo cuando estábamos en una reunión de oficina, busquemos sándwiches en internet, buscamos, te encontré, la atención fue de primera, me llevaste los sándwichecitos y me contabas que tenías el sueño de tener un negocio, me decías así por ahí. Exactamente. Luego me llamó, me dijo, ñañito, tengo por acá, y desde ahí nos hicimos amigos incluso. Claro, por aquí en la 12 de octubre te pusiste un localcito bonito frente a la universidad, sin embargo era duro por el tema de que estábamos en plena pandemia. Claro, todavía estábamos en pandemia, me costó crecer, pero mira, la constancia dio un poco más de frutos y ahí tenemos un local un poco más grande que mucha más variedad de sándwiches. Amigos, la clave, trabajo duro, perseverancia, dedicación y creatividad. Creatividad y constancia, ¿no es cierto? Amigo querido, y cuéntales un poquito, ¿cuál es la especialidad? ¿En qué te especializas tú de todos los sándwiches que tienes? Bueno, nosotros tenemos como más o menos 20 variedades de sándwiches. Entre ellos, el pollo mechado, pernil, roast beef, tres quesos, jamón de pavo, ahumado. Y casi nos especializamos más en el sándwich de pollo mechado con guacamole. Y también estamos lanzando un nuevo producto que es cebolla caramelizada con tocino y albahaca. Ah, miren, amigos, esa delicia. Así que, ¿qué te parece si vamos y preparamos algo para que la gente, obviamente, que está aquí en Quito 30, le dé ganas y venga a visitar tu negocio? Perfecto, con gusto. Vamos, acompáñenme a que vean cómo se prepara el sándwich de cebolla caramelizada con tocino y albahaca. Perfecto, la especialidad de la casa. Vamos, amigos. Y pues bien, a todas las personas que nos están viendo en este momento, va a preparar ese sándwich tan genial que nos dijo hace un ratito. A ver, vamos, ¿qué nomás tiene mi don? Bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí la cebolla perla ya cortada, tenemos el tocino y un toque secreto que es una salsa especial aquí de la casa. Todo top secret, mijo. Si ven aquí, nada se cuenta, ¿no? Solo el sabor, ¿no? Esto es lo que le hace especial a este tipo de sándwich. Entonces, vamos a proceder a lo siguiente. Mientras vamos preparando, ¿cuál fue el primer sándwich que hizo? Que diga, con este empecé todo. Yo empecé con el sándwich de queso de chancho con pastel mexicano. Ese fue el primer sándwich con el que empecé. La pregunta, ¿no? ¿También es amante así de los sándwiches y del pan, así como la mitad de todos los quiteños? Sí, señor. Vea eso, ¿eh? Así es de bonita la situación. Esto mismo fue lo que me llevó y me motivó a hacer este tipo de sándwiches y sobre todo a crear nuevos sándwiches con nuevos sabores. Sabores originales que la gente normalmente no ha probado. En este momento lo que estamos haciendo es caramelizándole, ¿cierto? Caramelizando la cebolla. Ah, muy bien, entonces bien. El proceso es la caramelización para los caramelos que nos están viendo. No, entonces vamos a ver cómo es el proceso ahí, a ver. Voy a ponerle un poquito más de secreto. La espinaca. Ah, mira. Hasta vitamina, ¿no? Para las personas que están viendo esto. ¿Cuánto tiempo más o menos vamos a tenerle ahí? Aproximadamente unos 3, 4, 5 minutos. Oh, correcto. Y de ahí ya procedemos a preparar lo que es de esa noche en sí.
Bueno, y en este momento va a preparar 3 sándwiches. Primero quiero que se fijen en algo. Vean qué panzote. Claro. ¿Qué fue lo que te pidieron ahorita las personas que entraron? ¿Qué te pidieron? ¿Qué sándwiches? Un sándwich de jamón de pavo. Ajá. Un sándwich de cebolla caramelizada y un sándwich de mango con tocino. A ver, una tosta de chavo, dijo mi hijo. A ver, vamos a ir, vea. Vamos a preparar el sándwich de mango con tocino. Es que esto ahora viene de las universidades, ¿no? Entonces aprovechas para sí, hacer sus sándwichitos. Su algo muy importante, delicias. Todos los sándwiches están en 2.50, que es el precio, ¿no? Este pan es diferente. ¿Qué es el pan? Es un pan de masa madre, se llama pan shabata. Y nosotros mismos lo realizamos. Una delicia, mi brother. Eso sí. Entonces voy a empezar a poner toda la magia, toda la sazón. Todos los menjurjes. Es como decía. Por ejemplo, el sándwich de pavo lleva mermelada de frambuesa. Estas son nuestras salsas de la casa. Perfecto. Y el sándwich de cebolla caramelizada tiene un toque especial también. Lleva queso crema. Eso, vean esa sazón. Y se ve bastante grande, contundente para las personas que quieren venir a comprar. Entonces ya sabes, si quiere enamorar, le traiga la sanduchería, ¿no? Ajá, cerquita. Tocinito. Tocinito para el sándwich de cebolla caramelizada. Tocinito para el sándwich de mango con albahaca. Pavo para el sándwich de pavo con rúcula. Suena tentador, ¿no? Escuchar así esas cosas diferentes, ¿no? Ajá. Esta es la rúcula para el sándwich de pavo. Y un toquecito más de la salsa de finas hierbas. Y queda listo. Qué loco ese sándwich, mira. Y sándwich. Ajá. El mango. Ajá. Se ve rico, ¿no? Y la albahaca. Y este también queda listo. Y el de cebolla caramelizada. Vean nomás, ya está ya caramelizadito eso. Y va a pegarle la armada al sándwich. Se ven contundentes, se ven grandes, ¿eh? Por 2.50. Buenísimo. Precio universitario, ¿no? Y un toquecito de la salsa de mostaza y ajo. Y ahí está todo. Ya está todo el sándwich, ¿no es cierto? Mira. Le felicitamos por el emprendimiento. Gracias. Por siempre sacar nuevas cosas. Y nosotros, bueno, entendemos que aquí se deben venir más sabores, ¿no? Más sándwiches nuevos. Claro, que están creando. Van a venir también nuevas creaciones y platos especiales, lomos de pechuga, lomos de carne y todo con unos toques especiales, con salsas especiales que las hemos creado solamente aquí en la sanduchería. Excelente, bien. Invitados todos a venir a la sanduchería, amigos de Quito en 360. Saben que se van a pegar algo muy rico en este lugar. Bien, y ahora nos encontramos con dos clientas de aquí de la sanduchería que nos van a contar un poquito de cuáles son los sándwiches que les gusta. Cuéntame un poquito, ¿qué estás comiendo en este momento? Es un sándwich de mango con tocino y albahaca. Oye, ese fue el que nos pareció loco que estaban preparando. Nunca había imaginado que iban a poder combinar el mango en el sándwich y con tocino. ¿Y qué tal el sabor? Bueno, yo siempre pido el mismo porque es el que más me gusta. Es el que más te gusta. Para la gente que no ha probado, le recomiendas que venga, buenísimo. Ay, Dios. Yo conozco personas que dicen, no, ¿cómo va a mezclar con dulce? No, no, o sea, pero es rico. Es bueno experimentar otras cosas, es, ¿no? Es diferente. Y por acá usted pidió el de la cebolla caramelizada, creo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal está tu sándwich? Está muy bueno, muy bueno. Es la primera vez que lo pido porque siempre igual pedía el de... El de mango. Sí, el de mango. Pero hoy quise probar algo nuevo y está muy rico. Y está bonito. ¿Y ustedes estudian por aquí cerca? Sí. Ah, en la Cato, riquísimo. Les felicitamos que están comiendo en la sanduchería. Gracias por la entrevista y que lo disfruten, pues. Gracias. Buen provecho. ¿Cómo disfruten? Gracias. Bueno, y la gente me está preguntando, amigo querido, la ubicación, ¿a dónde pueden hacer también los pedidos? Ya, estamos ubicados en la Jerónimo Carrión y José Tamayo, a una cuadra de la PUSE de la Católica, y los pedidos los pueden hacer al 095-864-2664 o en nuestra página del Instagram, la sanduchería UIO. Así que, amigos, invitados, aquí ya les dieron los números telefónicos, ya saben dónde están aquí ubicados. Les esperamos, amigos, aquí en la sanduchería. Exacto, venga, que aquí sí son los más ricos sándwiches de Quito. Y si no, miren cómo está la gente. Vean la gente. Miren cómo está todo. Y bien, mis chuchitas, este ha sido el emprendimiento de la semana. Qué bonito para nosotros ver a los emprendedores crecer, amigo. Eso creo que es el gusto que nosotros nos llevamos de apoyarles en un inicio y ver su crecimiento. Y miren nada más, la gente que viene ahora, el local totalmente lleno. Amigos queridos, qué lindo apoyarles a ustedes. De verdad que Quito Residente está muy feliz de que cada uno de ustedes cada vez vaya creciendo y creciendo. Ese del emprendimiento que a nosotros nos llena en el corazón, porque los sándwiches están súper buenos, van innovando todo el tiempo, no se queda. Ese es el quiteño que nos gusta a todos, el quiteño.
norteño que a ustedes les gusta ver. Así que amigos, invitados aquí justamente en la José Tamayo, diagonal aquí a la Católica, a unos pasitos, amigos. Esto fue, amigos, otro segmento más de Barrios de Miquito. Ustedes siempre están invitados a conocer estas huecas, a visitarlos, a hacer el gasto y así nos apoyamos todos. Y más que nada, este programa llega gracias a Jorgito. Al auspicio de Quito de 360 por siempre y para siempre. Amigos, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Ahí atrás del lente, no se olviden, comenten aquí, sigan etiquetando otros negocios, comenten experiencias si han comido aquí igual y nos vemos en una siguiente entrega. Chao, amigos. Chao.